Gracias, saludos. Y en cuanto a la vacunación contra la influenza, el ministro de Salud dijo que se iniciará una amplia campaña para informar a la población sobre la misma. El titular de Salud reveló que se proyecta vacunar contra el COVID a 1.300.000 niños con edades entre 5 a 11 años y que las dosis para dicha inoculación llegarán al país en marzo del próximo año. Bueno, porque viene una presentación especial para 10 microgramos y tiene unas condiciones muy especiales para el niño, y la casa comercial ha dicho que es un preparado diferente. En relación a la influenza que está afectando a niños y adultos, este fue el anuncio de las autoridades sanitarias. Aunque la vacuna está disponible, que no hay escasez, hay 450.000 dosis, que para todo ese grupo vulnerable hay una buena cobertura. Principalmente los grupos de riesgos conformados por adultos mayores, más de 65 años, pacientes crónicos, niños de 6 a 23 meses, embarazadas y personal sanitario. Más adelante le daremos la información específica y pues deben conocer que estamos haciendo todo de nuestra parte para que sea una vacunación de alta calidad y exitosa para la población dominicana. Resaltando que los casos de influenza que se han registrado son los normales en esta época del año. Las autoridades sanitarias insisten en llamar a la población a continuar con el uso de las mascarillas para no solo evitar el COVID, también la influenza y demás enfermedades respiratorias. Retorno con ustedes al estudio. Martina Espinar les informó.